les damos la bienvenida a los que ya se unieron a esta presentación virtual. El día de hoy tenemos la presentación del libro que hizo, bueno, que publicó el maestro Agustín Ávila Méndez, junto con el CEPAC y el Colegio de San Luis, titulado Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena. Entonces voy a leer la semblanza curricular del maestro Agustín Ávila y posteriormente la semblanza de la licenciada Andrea Hernández, que es quien va a comentar esta publicación. Bueno, entonces empiezo contándoles que el antropólogo Ávila es profesor e investigador del Colegio de San Luis. Su perfil profesional le distingue por tener un conocimiento directo de numerosas regiones indígenas del país. Ha realizado distintos trabajos de orden académico, también ha sido asesor de distintas legislaturas locales y federales. En la administración pública ha ocupado diversos cargos, delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista en Hidalgo y San Luis Potosí, director nacional de organización y capacitación, así como de procuración de justicia en la misma institución. Cabe destacar que se ha ocupado consecutivamente del diseño y coordinación de la reforma constitucional en materia indígena de San Luis Potosí, la cual se ha configurado en México como el esfuerzo local más acabado para hacer efectivos y aplicables los derechos indígenas otorgados. En el 2010 concluyó el primer padrón estatal de comunidades indígenas del país, cuya experiencia metodológica, sustentada en la consulta participativa, se ha replicado en Querétaro y Guanajuato, así como en otras entidades donde se está procediendo a la identificación de las comunidades indígenas. En 2017 fue designado secretario técnico por el Congreso Local para implementar el reconocimiento del Centro Ceremonial de Tamaletón y los Voladores como Patrimonio Cultural de San Luis Potosí. Capacitó y coordinó al grupo de jóvenes de la comunidad que formularon la iniciativa de ley aprobada en este año por el Congreso del Estado. Y bueno, en el 2020 al 21 realizó para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, de San Luis Potosí, el diagnóstico titulado Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las autoridades comunitarias, la que se presenta en este momento, misma que dio sustento técnico a algunas de las definiciones que en materia indígena, como acciones afirmativas, ha establecido dicho consejo para la entidad. Fue publicado en agosto del 2021 entre el CEPAC y el COLSAN. Paso ahora a presentar a la licenciada Andrea. Andrea Hernández Salinas es licenciada en Derecho por la Universidad Intercultural de Matlapa, intérprete traductora de la lengua náhuatl. Ha sido directora de Asuntos Indígenas del H. Ayuntamiento de Gilitla, electa por usos y costumbres. Ha realizado programas radiofónicos con temas de derechos humanos, derechos indígenas y derechos de la ha sido candidata a la presidencia municipal, integrante de la Coordinadora Nacional de las Mujeres Indígenas y en su comunidad indígena El Cristiano, siempre ha apoyado y asesorado a las comunidades. Actualmente es la primera regidora del H. Ayuntamiento de Gilitla. Voy a dejarle la palabra a Andrea para que inicie esta sesión. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí. Adelante. Gracias, Claudia. Las camatica mía noche califica mumelagua carites de chita guates la caquilía pica campahuelica panistuque. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias al maestro Agustín Ávila que me da la oportunidad de poder compartir este libro que escribió. También agradezco al Colegio de San Luis que a través de Claudia Rocha me hicieron esta invitación para participar en esta tarde comentando este importante libro para las comunidades indígenas, el cual se denomina Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena. Dentro de este libro del escritor Agustín Ávila, nos resulta muy interesante para las comunidades indígenas porque pocas veces podemos ver plasmadas las ideas y todo lo que hay al interior de una comunidad indígena.
Como bien lo dice en el libro, una comunidad indígena es todo un universo de ideas, ¿sí? Y no se podría concentrar en un solo libro o en un solo capítulo, porque cada actividad o cada proceso que se vive en una tiene su significado del por qué se realiza y va más allá de una simple manifestación. Este libro, que comprende 3 apartados, el primero, la participación política y la autoascripción indígena calificada, es uno de los apartados. Otro de los apartados, donde se menciona la estructura interna y configuración de las comunidades indígenas en Potosí. Y un tercer tema que menciona universo indígena y sus referencias por tipo de raza. Para empezar, quiero comentarles lo que es una comunidad indígena, que dentro de este libro pues menciona y nos define lo que es una comunidad indígena como una unidad social, política, en donde convergen diferentes personas, pero a su vez todas con un mismo objetivo de organización comunitaria, ¿sí? Y dentro de las comunidades indígenas tenemos diferentes, lo que ahora se llama sistemas normativos, lo que anteriormente eran usos y costumbres para nosotros, ahora ya en la ley se reconoce como sistema normativo. Y esto es el sistema de cargos que hay en las comunidades, la manera en cómo se organiza. Y dentro de una comunidad indígena, la máxima autoridad es la asamblea en donde se reúnen todos los vecinos, todos los que viven en ese lugar. Y también tenemos diferentes tipos de asamblea. Por ejemplo, mencionaba la Asamblea General, que es en donde se reúnen todas las autoridades que hay en esa comunidad, empezando por el presidente del comisariado ejidal, junto con todos sus integrantes, también todos los jueces auxiliares y todos los vecinos. Esa es una Asamblea General. Y dentro de esta Asamblea General es donde se nombran a todas las personas que tienen algún cargo en la comunidad. Ahí es donde se nombra, por ejemplo, al comisariado ejidal, al Consejo de Vigilancia y a todos los jueces auxiliares. Y la máxima autoridad siempre es la Asamblea General. Cuando una autoridad, en este caso juez auxiliar o comisariado, le llega alguna situación, algún problema, él no lo puede resolver por sí solo, porque depende de una multitud de personas y siempre lo someten a la asamblea. Lo que diga la mayoría, esa es la solución que se le da a la persona. Y bueno, pues hay diferentes tipos de asambleas. La Asamblea General, por ejemplo, dentro de una comunidad indígena, como ya lo mencioné, pues ahí asisten todos los avecindados, los posesionarios y los ejidatarios. Esto hablando de manera general. Pero hay otras asambleas ya por localidades, y en este caso las convocan los jueces auxiliares de cada barrio, de cada anexo o de la localidad. Ellos convocan a esas asambleas que realiza el juez auxiliar. Y luego hay otras asambleas, por ejemplo, se puede decir más pequeñas, en donde se realizan ya por barrios o por comitivas, porque hay diferentes también comitivas como de salud, de educación, de caminos. Y todos ellos hacen sus asambleas más en pequeño, pero siempre para analizar las diferentes problemáticas que hay en las comunidades para buscarles la solución. Y todo este sistema de cargos que hay en nuestras comunidades es una manera de
de cómo nos gobernamos al interior de la comunidad. Cómo, por ejemplo, también ahora las comunidades indígenas, en algunas existe también lo que es el Plan de Desarrollo Comunitario y que establecen también sus cabildos indígenas, en donde ellos, las autoridades, el comisariado, junto con los jueces auxiliares, los comités de trabajo, ellos definen cuáles son las necesidades que hay en cada comunidad y así es como realizan su plan de desarrollo comunitario para posteriormente presentarlo a la administración municipal y que de esa manera se vayan atendiendo sus necesidades. Y todo esto pues ya está estipulado en las leyes, porque como bien sabemos, nuestro estado de San Luis Potosí es uno de los estados que va más avanzado en cuestión de leyes en materia indígena. Y las comunidades indígenas, pues ya deberíamos de estar en otros procesos más avanzados también. Sin embargo, como también lo comentaba dentro de su libro el maestro Agustín, pues faltan muchas cosas, pero poco a poco vamos a ir aterrizando lo que dicen las leyes para que nuestras comunidades indígenas tengan ese desarrollo que necesitamos y que esperamos y que es nuestro derecho como comunidades indígenas. ¿Vamos bien o más? Sí. Agustín, ¿te parece bien una intervención ahora de tu parte antes de que Andrea haga otros comentarios? ¿Tu micro, Agustín, lo puedes activar? Perdón, claro. A mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre cómo surge este trabajo, porque yo creo que es en cierto sentido una larga historia que voy a resumir, porque de manera concreta, bueno, el presente texto tiene por objeto ofrecer a la autoridad competente en materia electoral, el CEPAC, tal vez en algún sentido el INE también, un conjunto de criterios, referencias y conceptos que permitan comprender la manera como funciona la sociedad indígena en materia de participación, representación y en la toma de decisiones. La idea central es que solo en la medida en que se tome distancia de una visión colonialista y se deje en manos de las comunidades la autoadscripción calificada, se darán pasos efectivos hacia la auténtica participación indígena en las candidaturas para los cargos de elección popular. Fuimos invitados a coadyuvar con la autoridad electoral competente en San Luis Potosí en la construcción de una alternativa que sea viable y efectiva para implementar el mandato ley denominado autoadscripción indígena calificada, el cual establece como una acción afirmativa la obligación de establecer una cuota de candidaturas indígenas para cargos de elección popular tanto en los ayuntamientos como en los congresos a nivel local y federal. Básicamente, esto es un mandato, una sentencia del Tribunal Federal Electoral que en 2017 estableció que en aquellos municipios y distritos con más del 60% de población indígena, los candidatos para diputados, los partidos políticos deberían postular candidatos indígenas para las diputaciones y para las presidencias municipales. Y bueno, parte del problema con todo eso es que surgieron, como ustedes habrán visto, y como se dice en el fútbol, cachirules por todos lados. O sea, gente en todo el país que cuando le convino se declaró indígena y hasta podía conseguir algún papel que lo acreditara. Bueno, hay casos escandalosos, ya no quiero decir nombres, pero bueno, todos los hemos visto. Entonces, aquí quiero recuperar un elemento importante del planteamiento del tribunal
yo creo que no ha sido suficientemente observado. El Tribunal Federal Electoral plantea que no es suficiente el autorreconocimiento personal individual, sino que tiene que haber elementos que permitan comprobar la pertenencia, el vínculo comunitario. Y aquí es lo señalo porque muchos colegas del gremio antropológico y anexas le han puesto poca atención a las palabras y creen que o se han ido por el lado de nada más evitar los cachirules. Pero el problema no es nada más que sean cachirules. O sea, aquí puede haber un indígena que habla la lengua, pero sin un vínculo comunitario. Y entonces, en ese sentido, el planteamiento del tribunal es claro, puntual y trascendente, porque creo que no se trata solo de establecer si son indígenas, si se sienten indígenas. Y ahí hay una diferencia entre la autoascripción simple, que es así tal cual, yo me reconozco y punto, y eso es válido. Y creo que es un acierto del tribunal decir, a ver, una acción afirmativa, las acciones afirmativas, antes llamadas discriminación positiva, son medidas temporales que buscan corregir desigualdad, que buscan establecer cuotas para garantizar la participación de sectores vulnerables y en ese sentido van a la par indígenas y mujeres. Y creo que es algo importante. Uno podría decir, hay una acción afirmativa, es casi, casi paternalista, etcétera, etcétera. No, yo creo que es la acción, en este caso, la acción afirmativa es de la mayor importancia. Yo le doy la mayor importancia porque, en el fondo, creo que la gran factura pendiente de los derechos indígenas está, por un lado, en lo que nuestro querido Rodolfo Stabenhagen estableció: la brecha entre lo que dice la ley y su aplicación. Ese es un gran problema. Pero además de eso, que es totalmente de acuerdo, está el problema de la manera como se establece la participación. Y aquí viene el punto central de esto, el punto que tratamos de destacar, de tomar como eje. Mi planteamiento es que esa participación se defina en los términos de las propias comunidades, no como lo entienda un agente externo, puede ser del tribunal, del CEPAC, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, Legislativo, no. Es en los términos concretos como lo entiende la población indígena organizada, las comunidades, para acabar pronto. Porque en ese sentido también no basta hacer una colectividad, colectividades, organizaciones, hay muchas, y membretes hay muchos más, que se dicen representar a la humanidad, a toda la estela solar y a todos los indígenas del planeta, pero en realidad la consistencia, y es algo que se podría discutir, está en las comunidades, porque de otra manera, otra vez estamos, por eso es la importancia de la autoascripción calificada, creo que es algo positivo. Y ya también que en ese sentido, bueno, el trabajo, y aquí viene con retomar elementos del pasado que son parte de la formación de uno, que son parte de, a veces hasta de los traumas de uno. Miren, cuando yo estaba en el INI, lo más complicado era que las otras dependencias entendieran que las comunidades estaban organizadas. Y uno veía los manuales de operación de todos los programas. El primer punto del manual de operación era, vamos a organizarlos. Pero cada dependencia, con su figura asociativa, fuera unión local, fuera Guaín, fuera unión de ejidos, fuera ARIC, fuera
lo que fuera. Siempre terminaban entonces generando división, terminaban fragmentando, terminaban disminuyendo la fuerza de las comunidades. Mi planteamiento en ese sentido era que no, pues que tenía que más bien volverse complementario, que tenía que volverse parte de un acuerdo, y bueno, por lo menos en lo que me tocó estar en el INE, en las instituciones, logramos hacer en esa dirección una serie de cosas que a su vez acarrearon que todos los caciques siempre estuvieran pidiendo la cabeza de uno, ¿no? Y gobernadores. Pero bueno. Entonces, lo que hago en este trabajo es, en realidad, no solo lo digo porque se puede decir, no. Lo que trato de hacer es demostrarlo, explicarlo, darle sustento. Porque miren, me pasaba a mí hasta dentro del INE. Había discusiones en delegados, todo eso. Y yo tenía algún planteamiento. Y muchos colegas dicen, ya empezó el romántico, ¿no? El ideal, está idealizando a las comunidades. Entonces, bueno, dije, a ver. Efectivamente, en varias discusiones, así no es que tú, habrá algunas comunidades así, pero tú estás, tienes una visión romántica. Entonces, lo que ahora hice fue, en todas las comunidades que integran los distritos con posible definición de candidatos indígenas, dije, bueno, vamos a ver cómo funcionan esas comunidades. Pero ¿y de dónde sale esa información? Bueno, resulta que cuando se hizo la reforma constitucional y se reconoció como sujeto de derecho público a las comunidades, fue una coyuntura en la que normalmente una reforma en materia indígena estaba vigilada por gobernación. Pero era el cambio de administración, llegó Fox, que no sabía ni dónde estaba parado, y perdieron todo el, ¿cómo podríamos decir?, el seguimiento, el control, la relación. Y el planteamiento de él era que, acuérdense, él decía, no, pues a mí déjenme Chiapas y yo lo resuelvo en 5 minutos, ¿no? Porque no entendía, eso decía porque no entendía nada, no entendía la complejidad, la dimensión, la diversidad de problemáticas, ¿no? Entonces lo que hago en este trabajo es tratar de manera sustentada, explicar cómo funciona la autoridad indígena, cómo se toman decisiones, cómo están organizados, porque una visión muy común es que los indígenas no están organizados, que tienen algunos tatamandones y caciques que toman todas las decisiones y que las mujeres no participan para nada, que son las más oprimidas de la sociedad nacional, ¿no? Entonces, bueno, lo cual habría que ver con detenimiento y relativizar, porque miren, entre paréntesis, yo en 200 comunidades encontré que en el 23% de esas comunidades las mujeres accedían a los cargos superiores de la comunidad, es decir, a ser jueces, comisariados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando alguien me decía, oiga, pero pues es que la situación de la abuela, digo, pues habría que revisar, digo, porque aquí en tal y tal independencia no llega ni al 15% la participación de mujeres en niveles superiores, en niveles de mando. No, no, pues sí. Hay muchas, pero no. El chiste es en el mando, ¿no? Y para tal fin, y no quiero alargarme demasiado en esto, la forma como yo trato de explicar esto es diciendo, a ver, para que se entienda, distingamos la ciudadanía ordinaria de la ciudadanía indígena. El ciudadano ordinario, para votar y ser votado, ¿qué requiere? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ser mayor de edad? ¿Estar inscrito en un registro de electores, en un padrón? ¿Y no tener cuentas pendientes con la justicia, ¿no? Ya con eso puede votar y ser votado. Y en las comunidades, ¿cómo se destina el ciudadano? El ciudadano indígena, además de tomar de alguna manera en cuenta
esos criterios que se establecen a nivel ordinario, a nivel nacional, estatal, etcétera, etcétera, pues también para considerarse le tiene que participar en los cargos. Cargos sin remuneración, que son gratuitos. Tiene que participar en las faenas, tiene que participar en las cooperaciones, tiene que participar en comités, reuniones, etcétera, etcétera. Y si no, entonces no es parte de la comunidad. Que dicho sea de paso, nos lleva a un concepto de autoadscripción, no como un problema de identidad. Yo me siento, no soy indígena, no. No es un problema de identidad. Que es lo que en el INE, por ejemplo, no han entendido. Es un problema de pertenencia. Así como yo pertenezco a un club, porque pago mis cuotas, porque cumplo con el reglamento, ¿verdad? Y puedo jugar y usar las instalaciones, bueno, eso se llama membresía. Igual en las comunidades, el que no participa, el que no cumple, bueno, la variedad de entre las comunidades de posiciones frente a esto es enorme. Hay lugares donde, por ejemplo, incluso a quien no participa, aparentemente se la perdonan, pero cuando muere, no lo dejan enterrar ahí en la comunidad. Y eso sí duele, ¿no? O en algunos lugares que no los dejan enterrar boca arriba. Si los quieren enterrar ahí es boca abajo porque no cumplieron. Bueno, digo, son simplemente algunos ejemplos. Entonces, bueno, si nosotros tomamos en cuenta la ciudadanía indígena, entonces, yo digo, desde esa lógica es que se debe decidir. Pero más, la ciudadanía indígena tiene otro elemento, otro componente. El caso es que, mientras en la sociedad ordinaria, el dirigente o representante es el mandamás, toma decisiones a nombre de todos, ya saben, como son gobernadores, presidentes, incluso de la República, en las comunidades, la autoridad máxima es la asamblea. Y a los que son elegidos como autoridades, papel no es mandar, sino es cumplir e implementar las decisiones de la asamblea. Y esto entonces es una forma, ya cuando lo ves en detalle, una forma muy diferente de ser, entre ser ciudadano ordinario y ser ciudadano indígena. Mi planteamiento es que sea la ciudadanía indígena la que mande para determinar no la identidad en abstracto, sino la pertenencia. Y entonces, por tanto, quien va a ser candidato tendrá que funcionar como se funciona la comunidad de ciudadanía. Ahí haces compromisos, no te nombran para hacer lo que se te dé la gana. Tiene que haber compromisos. Por tanto, lo lógico es que si nombra la comunidad o las comunidades, pues el candidato tiene que establecer compromisos. Y si no, como ocurre en las comunidades, el que no cumple, ahí sí hay rendición de cuentas y remoción de mandato, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que voy describiendo ahora. Finalmente regreso un poco a la parte de cuando hicimos la reforma constitucional. Decía que pues ahora sí que no estuvimos por suerte supervisados, pero ya cuando la terminamos de hacer la reforma, la vieron muy radical, porque efectivamente había una serie de bases legales que permitían ir más allá de lo que otorgó la reforma al segundo constitucional, es decir, la reforma federal. Se supone que hay un principio que tiene que ver con la inconstitucionalidad, donde ninguna ley estatal puede estar por encima de la Constitución y de la legislación federal. Sin embargo, cuando se hizo la reforma indígena, se dio un cambio en la mecánica legislativa muy importante. ¿Por qué? Porque se dijo, a ver, en el centro no, vamos a hacer ley reglamentaria, la definición de la autonomía y la determinación la van a hacer las legislaturas en cada estado. Es asunto de los estados. De tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio a través del cual dijo, la reforma artículo segundo constitucional
En este caso, y por sus características, no es el techo de la reforma, sino es el piso, de tal manera que en los estados pueden ampliar los derechos mínimos que otorga la Constitución Federal. Entonces, esa es la lógica que estaba, pero bueno, ya cuando hicimos la reforma se asustaron en México. Xochitl Gálvez, el PAN, el PRI, pero ahora sí que como decimos, ya estaba hecha, se chingaron, ¿no? Ya no, no. Pero había un problema. El tiempo para establecer una controversia constitucional a partir de que se promulga una reforma es de X meses, X días, que son varios meses. Entonces lo que acordamos ahí en ese momento fue estar calladitos para que no se dieran cuenta que y no hubiera controversia constitucional, porque estaban la CNDH y la CDI, que ya había cambiado el nombre, en la idea de poner una controversia contra San Luis, ¿no? Y está por escrito, ¿eh? Todo está, no lo hablo de oídas, está publicado. Y entonces resulta que después, cuando hicimos el padrón, cuando hice el padrón de comunidades, pues en realidad también yo lo hice porque estaba desempleado, entonces había que generar algún proyecto, ¿no? Y salió bien. Pero bueno, pero ya que estamos consultando en cada comunidad, a partir del principio de la autoscripción, dije, no, pues vamos a aprovechar y vamos a sacar los elementos que permitan dar sustento a que estas comunidades contienen todos los elementos como sujetos de derecho público, que es el otro gran punto de la reforma, es el punto central de la reforma indígena potosina. El sujeto de derecho público, en lo esencial, es el reconocimiento de los actos de autoridad de la autoridad indígena, porque el sujeto de interés público reconoce la obligación del Estado para atender a una población, pero no reconoce la capacidad de actuar como autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en las comunidades no, que eso ocurre en muchas entidades, no están reconocidos como sujetos de derecho público, cualquier cosa que hagan las autoridades de una comunidad, aunque sea por mandato de la asamblea, pueden estar violando la ley. Y eso de estar violando la ley es muy fuerte, muy complicado, porque, por ejemplo, a mí en San Luis me tocó atender varios casos. Se decía la asamblea que ya no se vende alcohol y que entamben al que lo ande vendiendo. Bueno, la autoridad cumplía el mandato de la asamblea, pero pues estaba violando la ley, porque era lo acusaban de usurpación de funciones y cuando detenían a alguien, de privación ilegal de la libertad, que es equiparable a secuestro. Ahí no sales ni con fianza. No hay derecho a fianza. Entonces, bueno, esos eran los elementos que... Entonces, realmente, en la elaboración del padrón, lo que hice fue, en paralelo, ir sacando los elementos en cada comunidad, historia, costumbre jurídica, rituales, que permitieran acreditar la existencia de los elementos propios de un sujeto de derecho público. Así que se fue armando y a lo largo de estos años, entonces, he ido sistematizando todo ese material, que era por si había controversia, no hubo, pero el material ya está ahí, y este cuadernito es el primer trabajo que surge a partir de esa información, porque entonces, en ese sentido, valga para terminar, que no es, como decían, que yo veía románticamente, no. Para esto que se dice en este cuadernito, partimos de la base de lo que encontramos en campo, trabajando con 389 comunidades. Entonces, ahora sí que tenemos los elementos que dan sustento a cada una de las palabras que se dicen en este trabajo, ¿no? Bueno, esa es la idea principal. Posiblemente me extendí un poco, perdón, pero bueno. Adelante. Muchas gracias, Agustín. Yo les diría que si hay alguna pregunta la podamos dejar para el final. Ahora preguntarle nuevamente a Andrea
darle la palabra a ella sobre otros comentarios puede aportar, ¿no?, en cuanto a la lectura de este trabajo de Agustín, que, bueno, como lo planteas, Agustín, es la síntesis de un trabajo de largo aliento. Bueno, es un cuadernito, como tú lo dices, pero finalmente es una historia larguísima, y los que conocemos tu trabajo de el padrón de comunidades, bueno, sabemos lo que le has talachado, lo que has caminado, ¿no?, en las comunidades, y estás la cantidad, ¿no?, que mencionaste ahorita, 400 y tantas comunidades que has trabajado. Sí es algo muy significativo para decir, bueno, este cuadernito, que además entiendo y lo dejaría para la parte final, pero yo te preguntaría, de una vez, quizá aprovechando esta oportunidad, esta primera edición de CEPAC, Colegio de San Luis, creo que ya está trabajándose una segunda parte, ¿no?, una segunda edición, en donde creo que ya tienes como información que vas a incorporar en, no sé, qué tantas novedades tan recientes, pero otro tanto del camino andado, que al final pues podrás comentarnos eso que estás planeando, cómo se va a, digamos, a mejorar, ¿no? Siempre las segundas ediciones son porque, bueno, unas cosas dices, esto ya o lo elimino o lo modifico, o ya cambió, ya no es así, pero lo que estás observando, digamos, en la actualidad. Pero pedirle a Andrea, porque yo creo que Andrea está pensando en muchas cosas que puede comentar a propósito de lo que tú expusiste, Agustín. Sí, gracias. Y precisamente en estos lineamientos que escribió el maestro, pues dan una amplia idea de cómo se vive en la comunidad, y como bien decía, para que una persona se reconozca indígena no es que llegue a la comunidad y que empiece a convivir con la gente y de un momento a otro decir ya soy indígena, porque eso es lo que ha venido pasando. Ahora con este tema de la autoascripción, de por sí la autoascripción simple ya representaba un riesgo para nosotros los de comunidad, porque así cualquier persona llegaba y decía, soy indígena porque yo me reconozco, aunque no hable la lengua, aunque no haya tenido ningún cargo, aunque no asista a las asambleas, vivo en el municipio, pero voy a la comunidad y digo que soy indígena, soy indígena. De por sí la simple ya era un riesgo, digamos un peligro para los de comunidad. Pero ahora, con esta autoascripción calificada, las comunidades tienen esa facultad para determinar qué otros requisitos podemos pedirles a las personas. De hecho, hace unos meses el INE realizó unas encuestas en donde les preguntaban a las autoridades indígenas qué requisitos podrían ellos proponer. Y dentro de los requisitos, por ejemplo, venía de que la persona viva en la comunidad por un año. Y yo decía, bueno, un año no, o sea, tiene que ser 10 años o más. Porque un año, pues ya sabemos, para los que tienen esa mira política y ven que dice un año, no, pues un año antes se van a vivir a la comunidad para que ya cuando venga lo político poder sacar su constancia y decir somos eso. Entonces, ahí sí le pusimos unas observaciones de que debe ser 10 años o toda la vida que hayan estado en la comunidad para que realmente sean personas indígenas, no por intereses, porque así es como ha venido pasando. Y como bien lo mencionaba aquí el maestro, aquí en la Huasteca la mayoría de los municipios son municipios indígenas. La mayoría, más del 60, del 70%, somos población indígena, y sin embargo nuestros representantes no son indígenas. Desde los diputados federales, los diputados locales, a pesar de que representan a un municipio indígena, pero no lo son. Bueno, hablar de los ayuntamientos, pues también son personas de cabecera que no son indígenas. Por ejemplo, dentro del ayuntamiento tenemos lo que es el Departamento de Asuntos Indígenas. Y siempre hemos dicho que debemos de tener un departamento para las personas no indígenas, que son minoría.
Sí, así es como debe de existir un departamento para ellos. Y todo lo demás, todo el ayuntamiento, pues debe ser para las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, realmente, aquí nos tienen datos muy importantes en estos escritos que ojalá el CEPAC y el INE tomen en cuenta para los próximos procesos electorales, de que las personas que se autoascriban indígenas, que realmente lo sean, que no se identifiquen como indígenas solamente por querer acceder al cargo, sino que realmente hayan cumplido con lo que dice la comunidad indígena, de haber vivido ahí por mucho tiempo, de haber ocupado los cargos honoríficos, porque así es como se trabaja en las comunidades, los jueces, los comisariados no reciben ningún sueldo, y solamente de esa manera se evita que haya corrupción, ¿verdad?, que es lo que más abunda dentro de los gobiernos, y precisamente las comunidades indígenas nos dan el ejemplo de cómo se debe trabajar, de cómo sí hay organización, porque como bien lo decía también, la mayoría de los servicios que hay en las comunidades, como las escuelas, las clínicas, las carreteras, los caminos, todos nuestros antepasados lo hicieron de faenas, sin recibir ningún pago, y ahí están. Ahora, si de que sí hay experiencia para gobernar, sí la hay, porque las autoridades nos han demostrado, por ejemplo, los que han sido comisariados, por 3 años dejan a sus familias para sacar adelante a la comunidad. Y con las cooperaciones que aportan los vecinos, ellos se organizan para que en un año les alcance. O sea, que tienen experiencia en administrar, ¿sí? Lo que sí falta ahora es esta oportunidad para que también administren los recursos municipales. Porque experiencia sí hay. Ellos, las autoridades indígenas, han ido adquiriendo esa experiencia, porque para llegar a un cargo más alto en una comunidad siempre se debe de empezar desde ser tequiguas, ser policías, ser comités de salud, del agua, de educación. Y eso también es algo que le faltaría a las autoridades municipales o a los diputados, ¿no? De haber ido poco a poco para que realmente tengan esa experiencia y esa capacidad de poder administrar los recursos que finalmente son de la ciudadanía, no son de un cierto grupo, no son de una persona, son de la ciudadanía. Y eso es lo que estamos buscando, de que en algún momento, y como ya mencioné, que el INE y el CEPAC realmente tomen estos lineamientos, porque con los números que aquí nos presenta el maestro Agustín, de los porcentajes de población indígena que hay, ya los siguientes candidatos, tanto para presidencias municipales como para diputaciones locales y federales, en estos municipios que son indígenas, realmente deben salir candidatos y candidatas que sean indígenas. Pero siempre y cuando cumpliendo con todos los requisitos que la Asamblea General dirá. Como también lo decía el maestro, debe de haber ese compromiso recíproco, de que la comunidad, la asamblea va a decir, bueno, sí te reconocemos que vives aquí, que sí has trabajado con la comunidad, ahora vamos a darte tu constancia, pero ¿qué compromiso hay para la comunidad? Que no pase como ha pasado en los últimos años, de que sí quieren la constancia, pero solamente van en ese día en que quieren su constancia y de ahí te desaparecen, y más si llegan a ganar, ya nunca más regresan a la comunidad. Entonces, también ver la manera de cómo aterrizar ese compromiso para que no quede solamente en palabras, porque ahora ya hasta ni firmando documentos se comprometen. Entonces, ver de qué manera se pueden aterrizar esos compromisos, de que si la asamblea dice, sí, te damos tu constancia, pero a ver, el candidato, ¿a qué se compromete? Y que realmente se cumpla, ¿sí? Porque sí también pueden comprometerse, pero ya llegan a ganar y no cumplir. Entonces, ver de qué manera poder obligar a que le cumpla a la gente de la comunidad.
Agustín, ¿te gustaría comentar algo y después preguntar sí. si hay alguna... Pues mira, yo creo que hay una afortunada coincidencia con esos comentarios. Y bueno, tú haces una pregunta también, Claudia, de bueno, efectivamente estamos trabajando para la reedición porque este cuaderno se agotó al segundo día. Aunque hay una versión digital que la pidieron de varios estados, o sea, como que ahora sí ha sido un poco exitoso. Entonces, en el norte, en el sur han pedido el cuaderno, y entonces lo estamos trabajando, pero efectivamente estamos adecuando a los nuevos datos. Cuando hicimos este cuaderno, aún no salían, no se conocían los resultados del censo del 2020. Y ahora ya se conocen, de tal manera que estamos adecuando estos datos, y además al respecto les puedo dar algunos datos muy interesantes. Porque también ya se implementó de manera más firme el proceso por parte de INEGI de la autoadscripción. Entonces, ahora resulta que en esa dirección, el INEGI establece para el 2020, con los datos del INEGI, que en 17 municipios del estado, ubicados en la Huasteca y la zona media, más de la mitad de sus hablantes se autoascriben como indígenas, es decir, se reconocen como portadores de una cultura indígena propia. Y eso es un dato muy significativo porque entonces, eso quiere decir que con base en las acciones afirmativas habrá que buscar la participación efectiva en los cargos, porque finalmente, como decía al principio, los derechos políticos son medulares. Si la población indígena no accede a ser autoridad superior, ¿cómo va a hacer cambios? Las cosas que finalmente siempre lo están perjudicando, pues los van a seguir perjudicando, porque hay que ser autoridad, hay que ser legislador también para modificar varias cuestiones legales, ¿no? Varias cuestiones sobre derechos que de repente son muy poco efectivas, ¿no? Y respecto a la a la predicción, bueno, además de esos ajustes y cosas bueno, yo debo reconocer que en todo esto ha sido muy importante el apoyo del CEPAC. De hecho, es la institución que solicitó que hiciéramos el trabajo, y en ese momento la presidencia del CEPAC también, con mucha inteligencia, con mucha agudeza, impulsaron con toda la libertad, más nos dieron toda la libertad, no tuvimos un solo una sola medida que dijeran aquí no, allá sí, no, plena libertad para hacer nuestro trabajo, cosa que hay que reconocer porque no siempre todas las instituciones son así, ¿eh? Y bueno, y en ese sentido también, ya si quieren al final, me permitiré leerles algo del prólogo que una poeta indígena hizo para la segunda edición de este trabajo, pero ya, sería al final. Sí, muy bien. Están enviando aquí un comentario que dice: buenas tardes, maestro Agustín. Había mucho interés de compañeras y compañeros, pero se les dificultó bajar la aplicación. Y bueno, preguntan si se está grabando. Sí se está grabando y se va a compartir. Acabo de enviarles mi correo para que por favor los interesados me escriban y yo enviarles la liga o avisarles cuando ya está en YouTube la grabación de esta presentación. Y bueno, antes de también pasar a la parte final, preguntarle a Andrea si quiere hacer algún comentario adicional. Andrea. Sí, pues felicitar al maestro Agustín por toda esta investigación que ha hecho en el tema de comunidades indígenas. Decirle que el padrón de comunidades nos ha sido de mucha utilidad para todas las personas que andamos en estos temas. Y que ahorita yo creo que también tomaron como referencia San Luis Potosí, porque a nivel nacional
Se están levantando también apenas las encuestas para hacer un padrón a nivel nacional, porque no existe. Nada más aquí en San Luis Potosí tenemos ese padrón, gracias al trabajo que ha realizado. Y bueno, ya teniendo también este padrón a nivel nacional va a ser de mucha utilidad para todos, porque ahí es como sabremos realmente cuántos somos, porque sí somos muchas personas indígenas que habitamos en las comunidades, pero que a veces a lo mejor no estamos en escritura y por eso no nos vemos. Pues solamente eso y pues ahí nos comparte la segunda edición de esta investigación que está realizando. Muchas gracias. ¿Quieres que vayamos abriendo, preguntando a los participantes si tienen alguna pregunta antes de que leas el texto? Así es, únicamente comento algo. Si acá en esto del catálogo de comunidades que están iniciando el INPI, yo espero que no se haga la ICBA, que no se haga la carrera, porque la verdad que varias cosas las ha venido haciendo el INPI muy a la carrera, y eso es, yo creo que no es lo que esperábamos, ¿no? No se debe aprovechar mejor esta oportunidad, porque no han copiado buena parte de lo que hicimos en San Luis y no hay una sola referencia que dé crédito. Ahora sí que ya eso va oliendo mal. Pero bueno, así es esto. Lo importante es que se haga ya los créditos, todo lo demás es secundario, ¿no? Pero adelante, Claudia, por favor, ya sí. Con las preguntas que... ¿Alguna pregunta? Porque pueden abrir su micrófono, somos pocos en las pantallas, entonces tenemos esta oportunidad. La pueden enviar también por escrito al chat, pero quien tenga algún comentario, alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, y aquí está, por favor. Alfredo, ¿quieres abrir tu micrófono? Ah, y ya, perfecto, ya te vemos. Adelante, Alfredo. Ya estás en pantalla. Hola, pero... buenas tardes. Pues felicitar, antes que nada, a Agustín, que parte de la metodología del catálogo de localidades, pues lo llevamos a cabo conjuntamente y de la mano de Agustín Ávila en Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, esto que está comentando del INPI, pues me parece un poco hacer un trabajo que ya se hizo, arar en lo que ya estaba sembrado. Algo así como que yo lo estoy viendo de una manera de que, con todo respeto lo digo, que el INPI no tiene que hacer, y entonces está inventando qué hacer en las comunidades. Y bueno, también algo que está preocupando ahorita es el hecho de que existen organizaciones que se dicen nacionales indígenas, que ellos nombran sus delegados, pero eso crea una confusión en las comunidades, precisamente porque al interior de algunas comunidades, que el caso de Guanajuato y Querétaro, no existen las figuras de gobernadores tradicionales. El caso que yo conozco son solo con los huicholes, no sé si en otros estados exista, pero el caso de Querétaro y Guanajuato no. Y entonces estas figuras que se están nombrando, que dicen que son sus gobernadores en Querétaro y Guanajuato, están proponiendo también que a través de ellos se dé la autoascripción calificada para aquellas personas que puedan acceder a un puesto, que quieran acceder a un puesto de elección popular, a través del reconocimiento como una persona indígena. Entonces, mientras no haya, no sé, un documento oficial donde nos diga, en la comunidad fulanita tal, así y así funcionan sus mecanismos internos, y las autoridades, cómo nombran, cómo se reconocen, cómo trabajan, no sé, mientras no exista eso, existe este vacío que lo dejamos solo a la asamblea comunitaria, a la asamblea general,
pero tampoco están reguladas las asambleas, ¿no? Las asambleas son tradicionales, no están reguladas. Sabemos que si aquel fulanito no cumple con el acuerdo, pues cuando se muere lo entierran boca abajo, ya diría Agustín Ávila. Entonces esa es la preocupación que está ahorita muy latente, que yo veo aquí el caso de las comunidades en Querétaro. Felicidades, Agustín, a los organizadores. Ojalá pueda tener acceso a este libro. La verdad que desde que me mandaste el cartel, dije, tengo que ver esto, de qué se trata. Un saludo a todos. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta para acumular y que Agustín cierre la última parte respondiéndoles? Yo, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Te escuchamos. Buenas tardes. Pues antes que nada, mi nombre es Ausencio Valencia, Estado de México. Y bueno, pues primero felicitar aquí al maestro Agustín, que nos ha acompañado ahí en algunos procesos. Pues algunos comentarios, ¿no? Desafortunadamente se me complicó también poder conectarme cuando inició, pero bueno, escuché algunas cosas y pues quisiera compartirles algo de lo que también por ahí Alfredo estaba comentando, ¿no? Que tiene que ver justamente con la representación y cómo se da la cuestión de la organización al interior de las comunidades y estas figuras que se tienen, ¿no? Acá en el Estado de México, bueno, y me parece que también en otros estados están los llamados jefes supremos, ¿no? Que en una comunidad puede haber 5 o 6 y que, bueno, pues cada quien se autonombra y cada quien se cree el representante de la comunidad. Y pues es algo que crea ciertos conflictos, y a esto pues hay que sumarle también los mentados gobernadores, ¿no? Que inciden también en las formas de organización interna de las comunidades. Se da el caso, por ejemplo, que aquí en Toluca un compañero fue nombrado jefe supremo por este gobernador, que es de otro municipio, pero que viene y le da el nombramiento, ¿no? Entonces los compañeros de la comunidad pues les da mucho mucho coraje y lo rechazan, porque dicen, bueno, pues es que nosotros no lo estamos nombrando, ¿no? Sino lo está nombrando un agente externo. Y bueno, pues todo esto crea conflictos, ¿no? La segunda cosa que me gustaría plantear es en esto del registro que está haciendo el INPI, que también pues es algo no complicado, sino más bien difícil de entender, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aquí la pregunta que tengo es, en el Estado de México tenemos 43 municipios reconocidos en la ley y tenemos 741 comunidades reconocidas también en un catálogo que se elaboró también de una forma muy, muy, muy chistosa, y pues que no hay como fundamento, ¿no? Porque de pronto hay comunidades que están reconocidas por ejemplo, en Toluca, en el norte de Toluca, hay comunidades que están reconocidas como Tomí, siendo que son comunidades que ellas se reconocen como de origen náhuatl o mexica, ¿no? Y entonces, pues ellos ya están catalogados como comunidades otomís y ahí está, ¿no? Pero, bueno, ese es un problema que tenemos. El otro problema que hay es que estas comunidades que ya están reconocidas se tienen que registrar nuevamente en el INPI, y yo no entiendo, porque según la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que sean los estados los que hagan ese reconocimiento. Y entonces el INPI está haciendo los que hagan o se registren en este catálogo, recaben toda esta información que también ya comentaba Alfredo, pero tampoco los capacitan. Entonces van y les dicen, estos son los requisitos y pues ahí háganse ustedes bola, ¿no? Entonces se me hace también así una falta de seriedad en lo que se está haciendo, porque hay un desconocimiento, no saben ni para qué es este catálogo, ¿no? Para pronto. Y yo por ahí comenté con alguien del mismo INPI, decían, pues es que nosotros estamos siguiendo solamente la línea y pues desconocemos para qué es, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta un poco más de seriedad en lo que se está haciendo. Creo que esa falta de acercamiento a las comunidades lleva a que se creen cosas que, bueno, pues no tienen ningún sustento, ¿no? Ese es mis comentarios que tenía, y pues nuevamente felicidades al maestro. Y nos dicen que nos van a compartir la
que nos van a compartir el video, porque pues sí hay interés acá de parte de los compañeros y ojalá por ahí podamos tener en algún momento la participación del maestro aquí para los compañeros del Estado de México. Gracias. Y por favor no olviden mandarme un correo para que me digan a dónde puedo enviar la liga o dónde les puedo avisar los avances, ¿no? Si ya la subimos a YouTube o si, bueno, ya está también la publicación, ¿verdad?, de la segunda edición del libro del maestro Agustín. Agustín, ¿quieres responder? Sí, bueno, yo coincido con lo que plantea Ausencio en el sentido que me parece que legalmente, por lo menos lo que es el registro de las comunidades, le corresponde a los estados, de acuerdo con lo que establece el artículo segundo constitucional. El INPI, en ese sentido, está procediendo como si se hubiera aprobado la iniciativa de reforma constitucional que se trabajó, y yo trabajé en esa iniciativa de reforma los últimos 2 años, pero pues no le hicieron caso, ¿no? Ni va a pasar, ¿no? Pero yo creo que ahí, por eso yo les decía que me parecía que era que había arrogancia porque planteaba la reforma de 15 artículos de la Constitución. El momento en que hubo la mayor simpatía con las causas indígenas, que estaba el zapatismo en mayor efervescencia, ni siquiera se pudo completar a cabalidad la reforma de un artículo. Entonces, o sea, ahora sí, reformar 15, pues es estar soñando, estar fuera de la realidad. Entonces, es una reforma que no va a pasar, ni de chiste. De tal suerte que, bueno, ahí sí se podría dar fácilmente la controversia constitucional de parte de cualquier estado, donde diga, no, momento, eso nos toca a nosotros. Y eso sería pertinente si es que lo que se está haciendo no se hace bien, porque se está repitiendo lo que ya hay en algunos estados. En lugar de hacer las cosas en términos de una corrección, en términos de hacerlo compartido con las fuerzas locales, regionales y estatales, ¿no? O sea, me parece que es una visión centralista que quiere resolver, como es costumbre, desde el escritorio, lo que solo se puede resolver de manera conjunta con las poblaciones de carne y hueso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Yo comentaba hace algunos días que platicaba con alguien que es muy curioso, pero cuando hicimos la reforma potosina en San Luis, decíamos, es que después de esto, en ningún estado van a poder dar menos de lo que ya se dio en San Luis. Pues, ¿qué creen que pasó? Nos equivocamos. Eso no ocurrió. Y la reforma indígena se volvió minimalista, fragmentaria, incoherente e insuficiente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como que yo creo que es un tema que habría que retomar críticamente para ver qué hace falta tratar. Y habría que retomar también las experiencias exitosas que marcan un camino, que dice, bueno, esto funcionó, esto no. Porque otra vez, la gran sentencia de Rodolfo Sabenhagen es muy vigente. Hay una brecha que luego se está volviendo abismo entre los derechos otorgados y su aplicación en la realidad. Gracias, Agustín. Hay un comentario en el chat que dice, buena tarde, gracias por la información. Entonces, se estará hablando de generar una ciudadanía indígena que tenga sus propios requisitos o requisitos extras para ser parte de la democracia. Gracias. Sí, adelante. Efectivamente, yo creo que en ese trabajo es el planteamiento central. Tenemos que empezar a concebir la ciudadanía indígena, si no, no se va a entender qué diablos es. Y otra vez, la diferencia es que
en el caso de la ciudadanía ordinaria, son tres requisitos y cualquiera los cumple, pero en el caso de la ciudadanía indígena, es otra lógica, es otro modo de valorar, de ver, de concebir, porque para empezar, tiene que ver con la reciprocidad, con el cumplimiento de obligaciones comunes. Y el que no cumple, no es parte de. El que no trabaja por la colectividad, no es parte de la colectividad. Entonces, por eso digo, no es identidad, es pertenencia. Y la pertenencia se gana, no la regalan en ninguna comunidad. Muy bien. Aquí también Hugo César Flores quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Adelante, Hugo. Creo que sí tienes audio, ¿verdad? ¿Tu micro? Adelante. Gracias, gracias, buenas noches. Siempre un gusto y un súper aprendizaje escuchar las palabras del maestro Agustín Ávila. También pues me da mucho gusto saludar a la doctora Hugo Flores de la Universidad Intercultural de San Luis. También pues el gusto de escuchar las palabras de una abogada egresada, ¿no?, de la Intercultural, y con ese posicionamiento, con esa lucha de liderazgo, pues también siempre un gusto. En lo que veo de todas estas, de los comentarios que nos da el doctor Agustín en su primera intervención, cómo conciliar o cómo concibir la coexistencia, y de entrada que sea pacífica y amplia, en la parte de pueblos y comunidades indígenas y de lo que se extrajo de esa raíz tan rica, ¿no?, como país, de lo que es a lo mejor ya la parte acá citadina, mestiza, o incluso en nuestro estado, los municipios que ya no se habla la lengua indígena, pero que la ruralidad también tiene esos clamores de no sentirse completos para participar o con acceso a los derechos. Completos están, pero si no, esa completud de acceder con igual característica. Entonces, desde ese aspecto y en las reflexiones del maestro Agustín, esa parte desde la cosmovisión de unos y otros para ver lo que es el desarrollo, ¿no?, desde una cosmovisión de otras, son lógicas muy distintas, ¿no? De pronto a veces depauperamos el ambiente por función de un aparente desarrollo muy individualista, ¿no? Y desde la otra, esta parte de la sostenibilidad que tienen pueblos y comunidades indígenas por sí, ¿no? El cuidado del río, el cuidado de todo esto, voy a cortar lo que necesito, ¿no?, para hacerme rico, ¿no?, en la parte de dinero, en la parte monetaria. Y a la vez, ¿cómo atender desde las reuniones las diferentes situaciones problemáticas o de oportunidad? Esta parte de que se hablaban de las asambleas, ¿no?, la asamblea general, los sistemas de cargos, las subcomisiones. Entonces, conforme la sociedad se va haciendo más grande o más diversa en cuanto a número, es más difícil ver los rostros. No sé, aquí en el fraccionamiento nos conocemos todos, tenemos una presidenta de la mesa directiva, tenemos reglamentos, y de pronto es difícil convivir también, porque estamos más en lo individual, más a que yo tengo mi fiesta hasta las 2 de la mañana y el reglamento dice que hasta las 11 de la noche. Cuestiones tan sencillas, quienes no sabemos vivir en comunidad, pues violentamos los derechos generales, ¿no?, los de todos, ¿no? Entonces, desde esas lógicas, ¿cómo lograr también, y que ha ido avanzando progresivamente, sí, y nos falta bastante, sí, mucho más, ha habido avances a lo mejor ligeros, algunos significativos, pero también en esa coexistencia, como el respeto a las autonomías, ¿no?, que luego eso le da mucha preocupación y molestia a las autoridades centralistas de todas las épocas, el respeto a esa autonomía. Exactamente lo que decía Andrea, si en un municipio que tiene, no sé, ahorita cualquiera que yo diga, no sé, un Tamazunchale, un Tampacán, con más alto porcentaje, San Antonio, por ejemplo, un 78% de población hablante de lengua indígena, los minoritarios son los que no hablan la lengua y que no tienen el sentido de pertenencia. Entonces, ahí debería haber a lo mejor un director de asuntos para los que no hablan lo indígena y todo el poder. Exactamente. O sea, tratar de, a lo mejor somos idealistas y también románticos, pero procurar llegar hasta allá. Por otra parte,
Estamos viendo una superespecialidad en este tema de materia indígena y que nos comparte el doctor con su experiencia y conocimiento teórico y ambos juntos, una eminencia. El sistema general de electoral en México, conforme va creciendo las comunidades, las sociedades, es más difícil que conozcamos de manera de nuestro rostro en el día a día como nuestro vecino al que luego nos representa como presidente municipal, como diputado, como gobernador. Entonces, la parte primaria pasa a una secundaria, y hay muchos teóricos al respecto, donde ya no conocemos el rostro y a veces viene y nos pide el voto, pero después ya se olvida. Y luego la terciaria, pues es peor. Y hay una descomposición a nivel general que afecta en esta particularidad en el tema específico de lo indígena, en donde pues realmente también para nosotros los mestizos en las ciudades no nos sentimos representados, no nos sentimos representados. Yo no sé quién es mi diputado del distrito en este local, porque ni lo conocí en las campañas, ni viene, ni lo conozco, y más son los intereses hacia el instituto político que los llevó a ese espacio para que pudieran ser votados, ¿no? Y en caso que ya ganan, ¿qué tanto nos escuchan a la población en lo que se discute en las cámaras, hablando de los legislativos estatales, federales? Entonces, es una problemática sacudida general que entonces queremos componer y enmendar también y que haya esta paridad y esta igualdad en acceso a los derechos de pueblos indígenas, pero también insistir en todo este marco general, en todo este marco general para poder abonar, y esto que se está haciendo es muy grande. Y yo tenía una pregunta y la voy a hacer de todas maneras, porque precisamente la pregunta para el maestro Ávila, y con esa preocupación, cuando se estuvo tratando de abordar en esta consulta que hizo el INE para la autoadscripción y para la redistritación, que el maestro Ávila pues también ahí asesoró bastante y discutió y logró que se hicieran algunas, y pongo entre comillas, concesiones de lo federal de México, porque estandarizaban, y se logró a lo mejor algo aparentemente mínimo, pero significativo, que con la palabra del doctor en aquellas reuniones previas, se extendió un poco más el plazo de que daba el INE Nacional a la parte del Estado para ver los avances que ya llevaba San Luis con respecto en el tema de consulta indígena. Entonces, sí se logró, no logramos, digo, logramos como Estado todo eso, pero fue un ligero avance. Todavía nos quedamos cortos en los resultados que nos presentan de segunda vuelta, en donde pues ya no se logra toda esa satisfacción. Y por otro lado, desde la lógica de los gobiernos del Estado mexicano, pues la longitud en el tiempo. No, luego no hay todos los recursos y hay una exigencia que tienes 9 meses para hacer tal cosa, que tienes 3 meses, cuando pues esta parte es más amplia, es escuchar a todos y no solo a un individuo, a representar al colectivo. Entonces, cuando comprendamos eso, yo percibí ya empatía de actores aquí, por ejemplo, INE, pero aún así todavía tienen camisas de fuerza que les impiden, y cómo ir rompiendo eso para poder ir llegando a esos estados de equilibrio. Y mi pregunta es, entonces, para preparar eso, buscamos y encontramos solo el padrón de pueblos y comunidades indígenas, creo que de 2011, que era lo más actualizado. Y entonces, esa era mi pregunta, por decir, ya dice algo de que el INPI lo está haciendo, medianamente o no sé. Pero esa era mi pregunta, ¿cómo y quién y de cómo empujar para actualizar de buena manera ese de 2011, para tener más amplio, que también ya después de eso alzaron voces los pueblos indígenas originarios de otros estados, pero que ya están avecindados en San Luis Potosí, que tienen todos los derechos y que ahí los van ganando mediante amparos? Entonces sí, esa parte creo que sería fuerte como poder desde la academia y ver con la gestión de titulares o algo, que se hiciera pues un jaloncito positivo y no en retroceso, ¿no? Yo felicito todos estos trabajos y agradezco mucho la invitación. Gracias. Bien, Hugo, pues, como siempre, agudo y directo a los temas torales. Voy a tratar de hacer algunos comentarios, porque no son temas simples, pero bueno. Primero, yo creo que tú tocas el asunto de las asambleas y es un asunto que empieza a mostrar, a mi parecer,
una complejidad fuerte en muchas regiones indígenas. ¿Por qué? Porque en realidad hay dos tipos de asamblea principalmente en las comunidades. Una agraria y otra que es la asamblea de todos los vecinos. En la agraria participan esencialmente los que tienen derechos agrarios, los que están inscritos en una carpeta básica y que tienen su están registrados en el RAN. Y entonces ahí hay un problema porque en algunos lugares ya empiezan a ser un grupo de viejitos. Y la gran mayoría de la población son jóvenes avecindados, jornaleros, gente sin tierra. Y entonces eso es un problema porque, porque no siempre hay la sinergia, la compatibilidad que uno esperaría. Y pero esto tiene que ver con la manera como se ha implementado la reforma del artículo 27 constitucional. A mí me parece que instituciones como el RAN han sido terribles porque han individualizado a la población en las comunidades. Y las comunidades son, ante todo, entidades colectivas. Y voy a poner, por ejemplo, ejemplos. Normalmente, la etnografía, la historia reporta entre los Tenec que las mujeres tienen derecho a recibir herencia. Y eso, pues, es, ahora sí que es otra cosa, porque la verdad que la igualdad, así siendo práctico, tiene que ver con la independencia económica. Si no tienes bienes, por más que se diga que somos iguales y que eres igual, no. Tiene que haber un soporte para la igualdad. Sin eso, la verdad que pues... Y entonces... Y también ha habido un esquema de reparto a todos los hijos. Entre los nahuas ha sido diferente. Entre los nahuas generalmente se busca el xocoyotzin, que es el que va a heredar, porque es el que se va a quedar con la casa de los padres, pero se va a encargar de cuidarlos cuando sean mayores. Y los que no, pues les toca migrar, les toca buscarle por otro lado. Bueno, finalmente, esta costumbre impuesta de que el que tiene tierra tiene que designar un sucesor, pues ha generado división en las familias, ha generado discordia, ha generado envidias. Y a lo mejor algunas ya existían, las ha acelerado, las ha acrecentado. Entonces, ha generado fragmentación. Y eso hoy está jugando justamente en las asambleas agrarias. Por eso cuando hicimos la reforma constitucional, fuimos muy cuidadosos en definir no solo que la Asamblea General era la máxima autoridad, sino qué asamblea. Y establecimos, y aquí se puede ver, que es la Asamblea General de vecinos, de todos los hijos de la comunidad. No es solo los que tienen tierra. Porque ahora, en estos tiempos también, ya hay un nuevo tipo de comunidades. Ahí encontramos comunidades que ya no tienen tierra para trabajar, pero que son como colonias en los centros urbanos, pero que funciona como comunidad, con sus autoridades, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otro problema que es, ya con esto me voy también al problema de la actualización del padrón. Híjole, miren, por ejemplo, yo en muchos lugares, o sea, hacer el padrón fue muy difícil, por ejemplo, Tamazunchale. Tamazunchale, cuando hicimos el padrón, estaba dominado por Antorcha Campesina. Y el presidente municipal de Antorcha Campesina dijo, aquí no hay comunidades, aquí hay localidades, punto. Y no estén chingando. Pues ahora sí que nos metimos y fue toda una estrategia, porque ya cuando se dieron cuenta, así como dijeron, no estén chingando, uno puede decir, como dicen los nahuas, aquí ya se chingaron, ya lo habíamos hecho. Pero hubo comunidades, bueno, por lo menos una, que cuando llegamos a hacer el trabajo, porque pues era, andamos en friega loca y todavía llegaban y te decían, ¿y qué me van a dar si participo?
Digo, no, pues, no sé en cuánto valore los derechos, aquí está la Constitución, la reforma constitucional, véala. Ah, no, si a mí no me dice en la especie que nos van a dar, no. Le digo, está bien. No, si es lo que está esperando, no va a haber de eso, pero fírmelo, por favor, que usted no quiso. Porque luego van a decir que los excluimos, que no quisimos. Bueno. Ok, me pasó en Tampacán. Otra comunidad, que no, como los comediantes, no voy a decir nombres. Pues una comunidad que cuando llegamos les dijimos, ¿ustedes son indígenas? ¡Ay, se ofendieron! ¿Cómo nosotros somos indígenas? ¿Qué no nos ve? Tenemos tierras de Vega y muy acá, ¿sí? Pero entonces, cuando empezó a haber reparto del programa de infraestructura para comunidades indígenas, pues resulta que todos querían. Y me acuerdo que incluso a mí Filemón Hilario, como presidente municipal, pues me invitó. Dije, oye, pues aquí en Tampacán dejaron comunidades sin trabajar, ¿por qué no vamos? Y yo, pues vamos. Y le dije, pero ¿sabes qué? Nosotros recorrimos y donde demostraban que eran comunidad, es decir, que había una asamblea, que había autoridades, que tenían materia, le trabajamos y donde no, no. Y entonces en esta comunidad, pues ya se reunieron autoridades y dicen, pues es que aquí dicen que los excluyeron. Le digo, no, aquí se ofendieron porque les preguntamos si eran indígenas. Y ahí estaba una autoridad, dice, y dijo, sí, yo en ese tiempo también me había tocado ser autoridad. Y es cierto lo que el señor dice. Nosotros no quisimos entrar porque nos ofendió que nos dijeran indígenas. Pero ahora sí queremos porque hay recursos. En varios municipios pasó eso. Me acuerdo, por ejemplo, en Pujalcó, segunda fase. Estaba un comisariado y me dice, llegué, le digo, oye, el planteamiento es este, tenemos una reunión con autoridades, desde la asamblea. Y dice, no, estamos muy ocupados. Si viene la cosecha de no sé qué y los tractores, y póngale que sí. Digo, no, esto no es así. Si no hay una reunión, no puede. No, estamos muy ocupados. ¿Le puede firmar aquí que están muy ocupados, por favor? Porque yo más dije, ¿qué chingado voy a estar aquí? Es el dengue estaba a todo lo que daba, el dengue hemorrágico además estaba ahí. Dije, mejor me voy rápido de aquí, ¿no? ¿Qué vamos a estar arriesgándonos por estos vividores? Bueno, y así hubo gente que dijimos, no, tiene que haber una reunión, tiene que haber acreditar que tiene una organización, que tiene una jerarquía, que tiene una costumbre jurídica, que tienen rituales, que son los componentes de una comunidad. Porque no es otra vez con la autoadscripción simple. Sí, somos comunidad, póngale que sí. Y yo también puedo decir, yo soy un león, ¿no? ¿Y quién va a decir que no? Entonces, hubo comunidades que la verdad que fuera de algún municipio que me acuerdo que nos tocó en tiempo de lluvias. Y además el director de asuntos indígenas estaba necio, quería así como que casi casi que le pagáramos, ¿no? Y dije, ni madres, ¿no? Igual que en algunos lugares maestros querían que les pagaran nada, ¿no? Y entonces sabotearon. Y el presidente municipal también quería así como tener control de todo. Entonces varias comunidades dijeron no. Pero fue muy curioso porque cuando empezamos ya a trabajar con algunas que dijeron que sí, los vecinos que habían dicho que no se enteraron, y se enteraron que habían puesto una historia, la versión de la comunidad vecina, no la de ellos. ¿Cómo le hacían? Porque fue un tiempo además que entramos en crisis y ya no nos podíamos quedar en hotel, se acabó la lana. Entonces rentamos unos cuartitos allá de, como los maestros nuevos, que a casa del carajo, al fondo del municipio, y ni agua caliente, nada, ¿no? ¿Cómo le hacían las comunidades? Que a las 5 de la mañana llegaban a tocarnos. Oiga, que siempre sí. Pero, ¿cómo sabían dónde estábamos? ¿Qué aparato de inteligencia tienen las comunidades que sabían localizarnos, ¿no? Digo, y fíjense, por ejemplo, ahí hubo una comunidad donde, voy a hablar de este caso anecdótico, donde de repente llegamos, híjole, y estaba que se venía la lluvia, y yo decía, pues,
Tengo que trabajar rápido porque se viene la lluvia y la atascada, sin comer, en una camioneta de, no era de doble tracción. A pesar de que traíamos cal y cuerdas, ramas, ¿no? Pues había partes donde te atascas y hasta mañana, ¿no? Y entonces llegamos y le digo, oiga, usted está a cargo aquí, le digo, sí, yo ya podría hablar un momento con usted. Y yo de eso que dije, ¿ahora qué pasó? Para cosas. Va a salir con que es de otra religión y que no quieren encomendarse a no sé quién. Entonces me dice, mire, aquí en esta comunidad, como usted ha visto que está el camino, todo nos costó mucho trabajo, así como decía Andrea, dice, todo lo hicimos a lomo, no de bestia, sino de persona. Tuvimos todos los materiales por toda la sierra y así hemos construido lo que tenemos. Veganos, entonces de repente hemos visto que los jóvenes no valoran, creen que todo cayó del cielo, que ya estaba. Entonces, dice, pues, discutimos el problema en la Asamblea General, dice, y en la Asamblea establecimos el acuerdo. Usted sabe que la Asamblea es la máxima autoridad de una comunidad. Establecimos el acuerdo que, para que eso ya no pasara, si sigue la historia de la comunidad, cómo se había construido, para que los jóvenes entendieran. Dice, y aunque la Asamblea General es la máxima autoridad, eso fue hace 6 años, dice. ¿Y dígame usted dónde está la historia? Pues no. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos cómo hacer la historia. Entonces, ustedes van a venir para eso, nos van a ayudar a hacer la historia. Nosotros nos ocupamos de todo, no se preocupe de la comida, de nada, y su camioneta la cargamos si se atasca. Pues así fue. Pues yo estaba aterrorizado porque decía, pues voy a tener que pasar a recoger grupos que se habían quedado en otras comunidades, en la ruta, digamos, y que es la lluvia y que se atasca. Pues el comisariado cumplió. Salió la comunidad, la cargaron, la fueron llevando, y ya que la subieron, dieron ahora sí, dice, aquí ya de bajada ya no tiene problema. Bueno, Y así por el estilo, ¿no? Bueno, podría contarles muchas más anécdotas, pero así fue entonces la actualización. La actualización es algo que hay que ver con mucho cuidado. Yo, por lo menos, cuidaría que no quede en manos de los oportunistas. Y ahora sí me conviene y soy. Porque eso es, pues no, ¿qué sentido? A lo mejor van a decir que qué payaso, qué riguroso. Pues sí, en ese proceso fui muy riguroso, lo reconozco. Y a que no cumplía, y lo bueno es que sí, guardaba yo nombres y todo para que, y estos algún día van a reclamarlos, los malditos, ¿no? Te hacen ir hasta casa del carajo y luego salen con que, ¿qué me da? Para decirle que sí, no, pues no. Entonces, bueno, el padrón entonces también tienes otra parte, por un lado son derechos, pero por otro lado, fue un medio de recibir recursos financieros. O sea, yo entiendo que la gente tiene derecho, pero las cosas tienen que ser claras, honestas, porque Hugo, tú justamente empezaste tu intervención hablando de los rituales, de los principios, de la cultura, y efectivamente, este sistema existe porque su soporte es una cultura con valores, con una ética. Si eso no existiera, no estuviera, no habría cargos. O sea, el asumir un cargo es parte de un valor, es parte de la enseñanza, de lo que es correcto, de lo que se le enseña a la gente desde que es niño. La cultura es el cemento, es el soporte de la estructura comunitaria, porque tiene valores, porque tiene principios. Y si eso no estuviera, no funcionaría, ¿no? Y bueno, y por último, remato diciendo que la actualización del padrón hay que hacerla con mucho cuidado para que no se vuelva un medio tramposo. Y en ese sentido, yo también encontré comunidades que no son comunidades, un grupito de gente que dice, pues ahora
soy comunidad y me registras, digo, no, así no. Demuéstrame que tienes esos componentes y órale. Porque si no, entonces, o sea, yo, si alguien no es comunidad, ok, es un grupo, que se registre como grupo, pero ¿por qué vamos a echar mentiras? ¿Por qué vamos a tergiversar? Pues si no, al rato, cualquiera, como lo que decía Ausencio Valencia para Estado de México, cualquiera se va a autollamar el gobernador, ¿no? Y entonces, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso y esperemos que, que en el INPI lo hagan con cuidado, porque si esto no se hace con cuidado, híjole, se va a hacer un relajo de aquellos, ¿no? Sobre todo porque deben de haber empezado donde no hay padrón. ¿Por qué van a donde ya hay padrón? Es un absurdo, es sobre todo cuando en rigor las facultades para el registro de comunidades son facultades estatales, no federales. Bueno, no sé si alcanza a responder a tus preguntas, Hugo. Muchas gracias, Agustín. Vamos cerrando. Si eres tan amable de leer el texto de la poeta indígena que comentaste, para cerrar con broche de oro. Y voy a leer un poquito, porque no es mucho, pero bueno. Hizo unas palabras para presentar el trabajo. Dice, los pueblos y comunidades indígenas, bueno, de Irma Pineda, la poeta oaxaqueña, dice, los pueblos y comunidades indígenas de México cuentan con sus propias dinámicas de organización interna, que les permite mantener su fortaleza y orden, basados en la reciprocidad y el servicio público, como resistentes hilos que a lo largo de los siglos se han tejido para conformar el entramado social, que hoy en día está más vivo que nunca y demanda el respeto a sus derechos y autonomías. Uno de estos derechos es precisamente el de elegir a sus propias autoridades, que obedece a una lógica distinta a la del Estado mexicano, de la cual nos habla el investigador del Colegio de San Luis, ya saben cuál, en este libro, donde si bien se centra en el Estado de San Luis Potosí, da luz para avanzar de manera muy certera en los procesos de participación política de los pueblos indígenas, no solo desde las reglas electorales estatales y federales, sino respondiendo a una visión colectiva donde la ciudadanía indígena, como nos muestra el autor, se logra solo en la medida en que cumple con sus obligaciones comunitarias y se actúa en beneficio de todas las personas que conforman esa comunidad. Este documento se convierte en un referente de consulta para aquellos interesados en comprender cómo se estructuran y organizan al interior las comunidades indígenas de San Luis Potosí, cómo seleccionan a sus representantes y bajo qué condiciones, cuáles son los diferentes tipos de asambleas que se pueden encontrar en ellas, así como los elementos que conforman el universo indígena, entre otra información valiosa que nos permite no solo acercarnos a la mirada de los pueblos, sino establecer mecanismos que desde las instituciones contribuyan al ejercicio real de los derechos asignados tanto en la Constitución mexicana como en documentos internacionales. Y bueno, yo creo que eso es algo de lo que está señalando esta autora, esta poeta. Muchas gracias, Agustín, por compartir tu valioso trabajo y saber que viene mejorado, ¿no? Para el año que entra. Y agradecerle también a Andrea sus comentarios, que Andrea siempre ha sido muy solidaria con todas las actividades que estamos organizando aquí en Casa Col San Gilitla Ixba. Andrea es así como que de las primeras en la fila y las primeras en comentar. Y bueno, sí, trabajamos junto con ella en proyectos que tienen que ver con las comunidades indígenas de Gilitla. Y agradecerles a ustedes que se conectaron. Esperemos que nos sigan en otras actividades. Les estaremos enviando los flyers, ¿no?, para difundir lo que viene. Mañana tenemos
un curso, el segundo módulo de un curso sobre temáticas político-sociales que está coordinando el doctor Patricio Rubio, que es un profesor investigador del Colegio de San Luis también. Entonces, bueno, pues aprovecho para hacer este anuncio, despedirme de ustedes, despedirles, y gracias nuevamente al maestro Agustín y Andrea, y a todos, estimado Hugo, a todos los que se conectaron, pues ahí hay muchos amigos conocidos, ¿no?, interesados en estos temas. Nos despedimos, buenas noches. Andrea, gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego.